Ya superamos las semifinales y ahora tenemos los dos partidos restantes. Uno es la final que se jugará después de este. Un choque que es de alguna manera el partido de consolación por el tercer puesto. Un encuentro que los equipos que no consiguieron boleto para la gran fiesta no les gusta mucho jugar, pero ya es tarde para mirar atrás. Es una buena oportunidad para que cualquiera de los dos conjuntos se reivindique. Salvar algo antes de volver a casa es un juego de orgullo, de honor y de prestigio, porque no cualquiera es tercero en este certamen. El Estadio Olímpico, siempre un lugar con sabor a vieja escuela. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahora ya tiene la pelota. La mete por ahí. ¡Atención que viene el gol! ¡Dispara desde aquí! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Pelotazo hacia adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡La recupera! Busca a su delantero. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! ¡Quedó habilitado! ¡Le pega desde ahí! ¡Ese fue un muy buen tiro! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Tiene el... ¡Y le pega portería! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Una tajada maravillosa! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. ¡Qué remate tan espectacular! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Y ahí va una pelota larga. Se emplea a fondo en el costado. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Lo han cazado, es tiro libre. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Se siente aliviado de haberla despejado. ¡Vaya descuido! Y suena el silbatazo por una falta. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Bien, ¡impresionante disparo! No, hombre, ¿y eso qué fue? No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir.
¡Metió el disparo! Se quedaron cerca de la anotación. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Se termina el primer tiempo. Quedé muy sorprendido con el primer tiempo. Estuvo bastante abierto. Me pregunto si ambos equipos seguirán haciendo lo mismo hasta que uno de ellos se encuentre con la red. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Retomamos las acciones del partido. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Aprovecha el espacio abierto. Aquí hay una posibilidad. Buena carrera. Gran cadencia. El desafío es muy injusto y se indica falta. Un despeje, digamos, decente. Cuidado, que impactó el balón. El portero se le entregó. Ahí está el arquero. Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Impacta al arco. Qué buena tajada del guardameta. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Rechazado por la defensa. Puede convertir. Oportunidad de gol. La pelota fue muy desviada. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego. La ha recuperado. Y va para adelante. Busca colarla. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Tenemos dos cambios a la vez. Eso puede significar un replanteamiento de estrategia. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Le muestra la tarjeta amarilla. El balón ha sido rechazado. La ha golpeado en largo. Interceptó el pase. Despejó un balón peligroso. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. No muy distinto al intento anterior. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Impactante cabezazo. Gran salvado del guardameta. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo.
la mejor acción del partido. ¡Un gol de bandera! Como dirían los italianos, lo que hizo este jugador es una verdadera vergüenza. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo, ya que la pelota le cayó en los pies. Este será el gol que define las cosas. El árbitro consulta su cronómetro. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Y juegan hacia adelante. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Uruguay agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. Despeje larguísimo del portero. Ahí está el pitazo final. Terminan el torneo con un buen triunfo. Estoy seguro de que estarán decepcionados por no haber jugado la final, pero los hinchas están contentos con el tercer lugar. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Cerramos la transmisión en esta noche.